Avengers! Assemble. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy el Lantern de Shield y esta es la décima ya partida de rol de Harry Potter y me alegra decir que ya somos muchos los que estamos jugando aquí hoy la décima partida ya, 10 partidas de Harry Potter. Si algo nos gusta, pues lo prolongamos en el tiempo. Vamos a hacer las presentaciones de rigor. Dirigiendo esta partida y poniendo los efectos musicales y de sonido, se encuentra José Manuel en el papel del alumno de primer año de Gryffindor, Garrett Avery, ¿vale? Ya lo he dicho ya, espero que bien, ¿eh, José Manuel? Llevan tres veces. Sí, ya creo que la tercera vale, ya. Pues... Vale, pues... Te has ganado una piruleta. ¿Qué pasa eso? No, bien. No le voy a dar una piruleta. Bien. Seguimos con los alumnos de primero de Gryffindor, con Claudia, que interpreta a Emma Watson. Hola Claudia, ¿cómo estás hoy? Pues aquí, bien. Y al su lado tenemos a Juan Carlos, que interpreta al alumno también de primero, Richard Salazar. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas, aquí estamos. Y pasamos al último alumno de primero de Gryffindor, que es Fior Locus. Buenas. Javi, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Bien, perfecto. Con ganas de saber qué pasa a las mazmorras hoy, ¿no? Con ganas. Y junto conmigo, los dos alumnos que hay únicamente de Hufflepuff de primer año son Alexis, que es Alexander Bones de Hufflepuff. Hola. Hola, gente. Y yo, como siempre, en el papel de Thomas Lockwood. Estas las presentaciones y saludando a todos, pues damos... Saludate a ti mismo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vale, gracias. Encantado. Pues damos inicio a la partida y ponemos esto en manos de José Manuel. Venga, haz tu magia. Vale. Pues... Bibidi babidi boom. Venga, pues... Dejando ya la broma de la Cenicienta... Bien, recordamos que lo último que estamos haciendo es que escuchamos un alarido de lobo, ¿vale? Un aullido, y decidimos coger y salir corriendo hacia las mazmorras. De hecho, no estábamos ahí. Master, disculpa, pero no estábamos ahí. Lo último que nos quedamos es que Garrett iba a hacer un hechizo y no sabemos cuál. Ahí fue realmente donde nos quedamos. Sí, pero fue por eso, por el aullido de lobo. No. ¿No? Íbamos a bajar a las mazmorras, pero estábamos bajando para evitar las armaduras. Sí. Cierto. Y ese es que no... Al final voy a acabar mastereando yo. Es que el hecho no me dejaste terminar, coño. Estábamos que íbamos corriendo las mazmorras y está. Entramos en las mazmorras, eso es la primera parte. Que no entramos. Sí. Que estábamos pasando las armaduras... Pero es que eso es parte de las mazmorras. Sí, claro. pero no estábamos como tal con los hombres lobo todavía. No, todavía no. Claro, ah, que es no. Que has dicho, tío, no estábamos ahí porque no habíamos entrado. Escuchamos el aullido. Corriendo a las mazmorras. Y lo dejaste ahí en suspensa, que no quisiste desvelar el hechizo que ibas a tirar. Exacto. Pero yo creo, claro, a mí me hiciste tirar una tirada de, creo que fue valentía. Sí, o... pero eso fue cuando íbamos a por las capas para que no te cayeras. Ah, vale. Con ella. Vale, venga, seguimos. Bueno, vale. Pues, ahora sí. Pues, Garrett estaba a punto de lanzar un hechizo que iba a lanzar, ¿vale? Pues, en ese momento, lo que hace es agita su varita... Agita y golpea y dice Wingardium Leviosa.
las cabezas de las armaduras comienzan a levitar, colocándose en el techo. Ahí va. Mira, eso no lo había pensado. Mira, una vez que piensas, chaval. De Garrett, ya podemos pasar. Sí, venga, vamos. Tirad por correr. Anda. Que evidentemente no voy a mantener esto eternamente. Venga, se viene la pifia. ¿Se viene la pifia? No. Ah, no. Yo, vale, yo corro tengo que ir despacito. Yo corro que me las pilo. Sí, sí, vamos. Y Fior, vamos, vuela. Vuela sobre el terreno. Vale, una vez ya hemos pasado las armaduras, lo que hago es las voy bajando lentamente, lentamente, las dejo en su sitio, guardo la varita, digo, venga, vamos, y abrimos la puerta. Vale, pues como ya sabéis, las mazmorras se dividen en varias zonas. Está la sala común de Slytherin, ¿vale? Que ahí no queremos entrar. Lo que queremos entrar es literalmente lo que viene siendo la cárcel, entre comillas, de las mazmorras. Vale. Pues para ello está al otro lado, ¿vale? Está siguiendo el pasillo. Pues ya comienzan las habitaciones en las cuales pues ya podemos... Aquí está. Podemos empezar a escuchar... Si me deja. Hostia. Se empiezan a escuchar los dedos. Se empiezan a escuchar cómo rasgan las puertas por dentro, cómo están golpeando las puertas, empujando, porque están oliendo carne, están oliendo a alguien vivo detrás de ellas. Vale, así que están la verdad bastante cabreados. Sí, están simpaticotes, sí. Sí, literalmente. Así que tenemos que encontrar. Dice, tenemos que encontrar la mazmorra de Pía. Aire. De Catherine. De Catherine. Debemos encontrar la de esto de Catherine. ¿Para qué? Tú hazme caso. ¿Y cómo la vamos a distinguir? Porque el careto de todos es bastante parecido. No creo que pongas su nombre, ¿eh? Yo escucho más fuerte la música que vuestras voces. Espérate, que... Espérate, lo voy a poder arreglar. Y si me deja. Madre mía, hoy cómo está el ordenador. Está espesito. Está espeso, espeso, espeso. Venga, ya está. Vale, pues... ¡Pum! Mejor, ¿no? Sí. Vale, ya está. Es que se había quedado pillado un momentito. Vale. Pues... Vamos allá. Hazme caso. Encontrémosla. Vale, venga. ¿Y en qué me baso para encontrarla? ¿Telepatía? No, quizás los jirones de la ropa que hayan cerca del cuerpo del lobo sean de color verde y plata, ¿no? Sí, claro. Tiene razón. Quizá, pero igual... Tiramos por buscar, ¿no? Sí. Sí. Joder. Joder, vaya. A la primera. Porque, básicamente, cuando estamos llegando, lo que encontramos es que aún se está transformando. Es decir, vemos como... Aún tiene, pues, por ejemplo, parte de la corbata puesta en el cuello. Se le nota que es su cabello mientras está erizando y poniéndose en punta. Vale. Bien. Bueno. Bueno, tenemos que hacer una picia. Venga. Venga, Javi, que estabas sembrado y te has lucido. Sí. Vamos.
Pues básicamente coge y uno de los hombres luego por una de las por una de las rendijas posiblemente empieza a sacar el brazo y araña un poco el brazo de Fior. Pero no entiendo, estaba tirando por buscar, ¿no? Sí, pero evidentemente también por buscar, porque evidentemente por buscar hay que mirar dentro. Claro. Ah, vale. Pero está arañado. Sí. Te puede... Chicos, no. Me ha arañado. Ah, es la mordedura lo que te hace, ¿no? Claro. Ah, vale, sí, sí. Así vas a sacar como los zombies. Dice, ¿te has hecho daño? Sí, duele. ¿Habrá que curarle o algo? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros no sabemos hacer eso, Richard. Quita. Ya, pero... Y se saca un poco de la camisa y la rasga. Dice, espera. Y coge y le empieza a vendar el brazo. Con eso debería bastar por ahora. ¿Mejor? Gracias. Estoy mejor, un poco mejor. Vale. Ve. ¿Qué es? ¿Que no había cargado la tirada de ayudar? Bien, estupendo. Vale, pues... En ese momento, al ver que Thomas la ha encontrado, ahora lo que tenemos que hacer es observarla bien, porque si el alfa intenta acercarse o lo detectan, empezará a tomar una dirección, es decir, es como si fuera un radar, ¿vale? Cuando huelen a alguien de su misma especie, pues van girando la cabeza, y si es el alfa, pues casi que lo van siguiendo. Sí. Vale, pues a observarla bien, todos tirad por observar con atención. Voy. Uy, yo no. Empezamos otro Juanca. Venga. Ay. Vale. Emma no ve nada así raro. Yo he tirado, sí. Vale. Pues el que más se acerca es Fior, el cual observando ve que tiene escuchando ¿dónde está? Espérate que está cargando. Están todos muy atentos. De hecho, no solo ella, sino todos, ¿vale? Están muy atentos ahora mismo. O sea, que están todos como en trance, ¿o qué? Algo así. Es decir, y lo que escuchan es esto desde fondo. Creo que eso ha sido el macho alfa. Sí. Sí. Dice. No sé vosotros. El alfa. Pero... Pues, tan cerca. No sé vosotros. Vamos a una ventana, hay que ver hacia afuera. Ya. ¿Qué es el plan que tienes exactamente? Averiguar dónde está y salir como podamos del castillo. Vale, pues... Deberíamos utilizar las capas. Sí, pero antes averigüemos dónde está. Una ventana. ¿Vamos por buscar ventana o qué? Sí, sí, claro, hay que encontrar una ventana, todos. Por cierto, ahora tengo que hacer vuestra tupicia. ¿Qué te crees que...? ¡Tira la buena tupicia de rato! Vale.
Vale, vale. Pues empecemos primero por la de. Por la de Richard. Richard observando. Por un segundo. Catherine. Bueno, Catherine como hombre lobo. Bueno, mujer lobo, vamos a ser correctos. Coge y se acerca corriendo hacia la puerta. Y en un intento de intentar atraparle la cabeza, le arranca un buen mechón de pelo a Richard. En la mano, en una mano grande, más grande, dos o tres veces más grande que las nuestras, sí. Tiene ahí un buen mechón de pelo. ¡Hijo de...! Venga, tranquilo, podría haber sido peor. Ah, pero duele. Siempre ella, ¿por qué ella? ¿Por qué existe? No lo sé. Y ahora... Esto es fácil, habría que dejarla fuera de juego para que al menos no pueda moverse. Entonces tendríamos que dejar fuera de juego a todos. Y podemos. Porque no nos están viendo. O sea, atraemos su atención. Lo tenemos a huevo. Está bien, pero... Vale, la mitad. Encontrad la ventana. Nos encargaremos de aturdirlos. Vale, ¿quiénes se quedan a aturdir y quiénes se...? Bueno, podrías haber lanzado un flipendo, que es lo mismo, pero... Que... Vale, ¿quiénes se quedan a aturdir y quiénes buscan la ventana? Venga, yo me quedo también. Yo me quedo a aturdir. Venga, va. Yo también, venga. Vale, pues ellos tres se quedan... Es más eficaz aturdir para dejarlos fuera de juego y que el alfa no tenga manera de llevárselos. Sí, eso es verdad. Porque piénsalo, Garrett. Si el alfa no se los puede llevar, hay que ver cómo reacciona. Sí. Porque su juego no funciona. Tienes razón. Así que deja Venga. De buscar ventanas y aturdir, que yo ya he aturdido a uno. Sí, pero si está cerca del castillo, podremos seguir su rastro. Venga, no hables tanto. Venga. Podemos dejar alguno como cebo para seguir. Pero es que no nos interesa que salgan. Vale. Está bien. ¿Para qué quieres que salgan? Saca la varita, se acerca y dice ¡Flipendo! Y Flipendo. Golpea al hombre lobo. ¡Flipendo! Lo tiene. ¡Flipendo! Habrá como 7 u 8. A ver, habéis lanzado... Alexis, creo que no. Yo le he dado la primera, vamos. Y tú lo sabes, sí. A ver, vamos a empezar desde... Vale, pues Emma ha dado a uno, Thomas le ha dado a otro, yo le he dado también, Richard también, Thomas otra vez, después después Alexander... Alexander no lo sé. Eso es lo que te voy a decir yo ahora mismo. Magia, sí, vale. Por los pelitos. Uh-huh. Y Fior también. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, 7. Falta uno, voy a tirar yo. ¡Flipendo! Y cae. Estupendo. Ahora esperemos a ver qué hace el alfa. Pero tenemos ahora un kit en la cuestión. Sí. Al alfa realmente no tengo claro qué nos interesa. Porque para saber quién es, habría que esperar a que se transformara. Sí. Es la única manera. El problema es que cuando se transforme, vuelve a ser normal y no se acuerda de nada. Que sepamos. Y también dudo que nos lo vaya a decir. Solo hay una solución. ¿Encerrarlo aquí? Exacto. Petrificarle, traerle aquí, encerrarle y quitarle el hechizo. Va a ser complicado, va a estar bastante rodeado. Pero es la forma más sencilla. Vale. Lo intentaremos. ¿O qué propones? Pero yo lo que veo es eso. Shh, callaos. Está intentando llamarlos otra vez. Thank you.
Vaya, parece que se rinde. Vaya. Alexander, silénciese hasta que usted calle su perro. Gracias. Hay que esperar ahora, porque parece que se ha rendido, pero no creo que salga hacia afuera solo. No lo sé. A lo mejor están también intentando llamar a los otros. ¿A qué otros? Si no hay más. Pero te recuerdo de que... Te recuerdo de que hay muchos alumnos que han desaparecido. Pero los que están en las mazmorras los tenemos ubicados. Y se supone... Sí, pero había más con él, si te acuerdas. Sí, sí, pero si están fuera. Por eso, ¿y si los están llamando ahora? Pero no puede entrar al castillo. No. A priori no. No, el Protego Totalum no le permite entrar al castillo. No van a poder entrar, da igual que los llame. Pues... No creo que los pasadizos sirvan cuando está transformado. A ver, un hombre lobo no es tan inteligente. Si fuera un ser humano, sí, pero un hombre lobo no llega tanto. Ten en cuenta que tiene condición animal. Ya. No va a llegar a eso. Venga, vamos a intentar salir. ¿Salir? Hay que ir a por él, ¿no? Pero con capas, por favor. Vale. Claro, sí. Sí, con capas. Vale, pues como no nos como las capas las teníamos, nos las llevamos encima, básicamente. Básicamente. Vale, así que como son dos por capa, ¿vale? Tenemos cuatro. Así que somos el seis. Sí, somos seis. Vale, pues somos seis, pues tres capas. A tomar por saco. ¿Quién viene conmigo? Yo mismo. Venga, ya. Venga. Yo voy con Venga, pues yo voy a tirar por ponernos la capa. Estupendo. ¿Tiro yo también o...? No hace falta, no hace falta. Ah, vale. Tiro yo por nosotros, toma. ¿O tiras tú? ¿Sus? ¿Qué? Dime. Ah, tiro yo, venga, sí. Te digo que yo voy... Ah, vale, no se empanéis. Es que le cortáis el rollo a la partida, sí. Perdón. Que no sé con quién... Salvo... Alex, si ya has dejado de ladrar a tu perro, ya te puedes volver a... Alex va con Javi, por descarte. Vamos. Vale. Sí, claro. Pues, Fior, tira. He tirado ya. Lo he tirado. Vale. Estupendo. Vale, pues todos nos colocamos las capas y vamos a... Ahora sí, tenemos que tirar todos para caminar a la vez y no... tropezarnos mientras lecho, ¿vale? Bien, empezamos fuerte. Vale, no va a ser una picia normal, solo que me pisa el pie y dice: ¡Ay, Emma, me has pisado el pie! Bueno. Lo siento, perdona. No pasa nada. Venga. Aquí planteo yo la encrucijada. Chicos, ¿por dónde salimos? Obviamente por donde hemos entrado. Por el pasadizo del cobertizo. Mejor. Ah, que vamos a salir fuera del castillo. Claro. Ah, entonces sí, por el cobertizo. Sí. Vale. Pues vamos para allá. Vale, pues. Ese como lo descubrí yo. Sí. Vale, pues... Si fuiste tú o fui yo, ¿eh? Sí, fui yo. Fui yo quien sacó la contraseña, fue Watson. Cierto, yo fui el del espejo, el de arriba, el del espejo. Watson sacó la contraseña, que básicamente no era ninguna, y me dijo el cuadro que siempre que yo pasara me dejaría entrar. Vale. Cierto. Yo era el de arriba, el del cuarto piso. Sí. Vale, pues empezamos a subir, ¿vale? Y encontramos el pasadizo. El pasadizo. Estamos en la entrada del pasadizo, así que Emma, revélate para que te deje entrar. Claro, me quito la capa y bueno, salgo de la capa y entonces se supone que el cuadro me ve. Dice, hola. Hola. ¿Qué tal, pequeña? Bien. Supongo que querrás entrar. Sí, claro. ¿Sabes qué tienes que hacer?
¿Me vas a hacer volver a buscar la otra? Voy con un poco de prisa, tío. No, es broma. Entra. No, y el cuadro se abre. Claro, me meto la capa con Garrett y digo, qué cachondo el cuadro. Ten cuidado, te dice el cuadro. Sí, tranquilo. Claro, después de hablar con el cuadro, porque si no te ves se queda todo pillado. Me meto en la capa y tiramos fuera. Vale. Se cierra y vamos pasando hasta que llegamos a la salida al castillo. Es decir, ahora estamos fuera de los límites del castillo, ¿vale? Ahora conviene quedarnos quietos y esperar. Pues sí. Vale, pues vamos a ver porque cuánto tiempo todo el que vaya, todo el que vaya saliendo lo podemos ir aturdiendo. Porque todo el que vaya la llamada, o el que vaya, o si tenemos que seguirlos, oye, no nos van a ver tan fácilmente. No, pero si los aturdes a distancia que se puede. ¿Habéis traído explosivo con? Y claro. Ah, bueno. Sí. Claro. Vale, pues vamos a ver cuánto tiempo vamos a tener que esperar hasta que pase algo. Bien, pues pasarán como unos 35 minutos, ¿vale? Una media hora larga. Madre esperando mía. Allí, parados. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos a las cartas? No. ¿Cartas debajo de una capa de invisibilidad? Yo qué sé, es que me aburro. Espero que no nos encontremos ningún profesor de guardia. Pero menos mal estamos invisibles. Pero si no te van a ver. No te preocupes. Tomás, chicos, he traído chocolate que nos va a venir bien. Sí, la verdad es que sí. Gracias. Gracias. Nada. Yo traigo algo de zumo. ¿Alguien quiere? Sí. Hey, ¿por qué no? ¿Por qué no? Está bien. Yo quiero. Empieza a dar zumo de calabaza. Yo cogí. A mí me vendría bien tomar algo. Claro. La herida me duele aún. Sí. Come. Vale, pues pasado este tiempo, empezamos a escuchar gruñidos, ¿vale? Es decir, y entonces tirar todos por ver. Yo he tirado, sí. Yo no veo casi nada. Vale, pues lo que podemos apreciar es que se puede ver al alfa. Qué buena vista tienes, Tomás. Pues sí, vamos. Buenísima. De hecho, Tomás es el que señala la zona y se ve como el hombre lobo alfa, ¿vale? El alfa está paseando, ¿vale? Por el límite del bosque y se le ve que está rodeado de algunos cuantos. Parece que está como, se le nota como frustrado, es decir, que ha intentado llamar a los demás y no ha podido. Así que lanza un último aullido y comienza a moverse hacia el bosque. Es decir, ya está entrando otra vez en el bosque, ya no es que... Chicos, tenemos que actuar ya. Tenemos que seguirlos. Sí, vamos a seguirlos. Chicos, sí. Deberíamos ser inteligentes y seguirlos en contra del viento. Claro, así sí. no nos olerá. Vale, pues Garrett saca el dedo y nota el aire y dice: vale, estamos ahora mismo en contra. Pero hay que estar atentos y habrá que moverse según vaya cambiando el aire. Bien. Bien, ahora todos tiramos para caminar en silencio. Uh-huh. Para que no haya ningún clac inesperado. Vale. Vale, a ver. Claudio, por ejemplo, camina normal, igual que Tomás. A ver, no... No, sí, espérate, Casey. Espérate. Ah, sí, vale, es Alex. Vale. Alexander es el que camina normal. Tomás camina bien. El resto vamos bien. Salvo Claudia que va. Salvo Emba que va andando
normal, es decir, va haciendo algo de ruido, pero bueno, se puede camuflar, es decir, no se sabe de dónde puede venir. Vale, estupendo, estupendo. Bien, pues empezamos a seguirlos muy despacio, porque no es que ahora mismo estén corriendo, están ahora mismo como... Andándose. Sí, básicamente. Así que... Chicos, tenemos dos opciones. Una, avisar de alguna forma a los profesores de lo que está pasando. Porque hemos dejado a los otros aturdidos en las mazmorras y ya que ellos nos mueven, deberíamos avisar. Y dos, alguno tiene que salir para hacer de cebo. Mientras el resto trata de aturdirlos, porque si no nos ven, sabes, que no nos vean está bien, pero si nos ven, no van a ir muy lejos y no nos interesa alejarnos demasiado. Porque no vamos a saber volver. Avisar a los profesores, hay que hacerlo después. Sí. Porque ya los de la mazmorra se les habrá ido el hechizo. Y entonces se reagruparán con ellos. Si avisamos después, lo que hemos hecho ahora no vale para nada. Chicos, escuchadme, tengo una idea, ¿vale? Vale. Somos seis. Separémonos. Cada... Sí, los dos en los... por... Claro, nos colocamos alrededor de ellos, ¿vale? En cuanto se paren. Y lo que hacemos es, a la cuenta de... En cuanto se paren, contamos tres y uno de nosotros sale. Llama su atención y el resto disparan. Bien. En ese momento, en cuanto hayamos disparado una sola vez... Uno de nosotros lanzará un periculum hacia arriba para mandar nuestra posición. Bien. Y así lo haremos sucesivamente. Después, uno de nosotros llamará su atención, el resto atacará y volveremos a lanzar el periculum. Así con, yo creo que unos cuantos será más que suficiente. ¿Yo? Es posible. Si lo queremos hacer bien, si por ejemplo salgo yo, después debería salir Garrett. Pero no pueden ser los dos a la vez. Por eso. Primero sale uno. Y cuando ataque el resto, el que está fuera lanza el periculum. Porque a vosotros, a los que se queden, no va a dar tiempo. Y cuando termine el que salga, entra y sale el otro. No, pero sale el otro de. Sale otro, sí. Pero en el sentido contrario. Claro. Vale. Pues vamos allá. Esta vez va a ser una emboscada. Aquí vamos a tener que tirar todos. Por valentía primero, para ver quién sale. Exactamente. Vale. Vale. Vale, pues está que el primero que sale es Tomás, ¿vale? Vale. Así que vamos. Así que despacito. Richard dispara. Si sale Tomás, sí, Richard sí. Dispara. Sí. No, disparamos todos a la vez, es decir, cuando dispare, es decir, si dispara Richard, en ese momento disparamos todos y como estamos ¿y del resto quién sale? Porque, vale, sale uno solo. Pensaba que sale uno de cada grupo. Y luego sale otro. Sale uno. Sí, sale uno. Vale. Y luego otro del lado contrario. Sí, ya me tiro. Claro. Y después del lado contrario volvemos a tirar por valentía y el siguiente sale otra vez. ¡Pum! Y disparamos. Disparamos a la de tres. Vale. Una. ¿Qué vais a lanzar por saberlo? Flipendo. Flipendo o Petrificus. Una de los dos. Pues podríamos, como somos un grupo, lo que hacemos es uno lanza Petrificus, ¿vale? O lanza Locomotor Mortis y le lanza Flipendo para dejarlo aturdido de golpe. Es decir, uno lo deja quieto y el otro lo destroza. Okay. ¿Vale? En cambio yo no puedo porque yo mi compañero Tomás es el que ha salido. Claro, tú no. Tú te quedas debajo de la capa quieto. Sí. ¿Vale? De hecho yo no hago nada. Claro, ¿no? Y nada más que Tomás se meta debajo de la capa, tenéis que salir corriendo y moveros a otro lado, que no os pueden ver. Exactamente, que no os puedan ver. Porque si empiezan a olisquear desde cerca, puede que os huelan. Vale. Pues venga, vamos allá. Vale.
Yo lanzo Petrificus si quieres y tú lo como. Vale, yo lanzaré el Flipendo. Vamos, vamos poquito a poco. Como podemos, habrá ahora mismo, voy a deciros cuántos hombres lobo hay. Hay 11. Vale. Dios. 11 contando el alfa, ¿vale? Uh-huh. Vale, así que va a ser entretenido. Va a ser entretenido. Sí, sí. Vale. Qué bueno. Sí. Vale, para que os vayáis acercando, vale. El alfa está dando vueltas por en medio y lo que hay son todos los hombres lobo de, vale, son todos los beta, se le puede decir. Sí. Pues los más cercanos a nosotros, vale, que podemos decir, están como unos 5 o 6 metros. El resto está, es como un poquito más de eso, 5 o 6 metros, después 10, 12, 20 metros. Hay, ¿vale?, que darse prisa, que a los más cercanos sí les damos. Venga, pues. Venga. Pues Tomás, cuando tú quieras, sí, puedes salir, pero tienes que pegar un buen bocinazo. Vale, vale. Vale, venga. Y inmediatamente, cuando estemos atacando nosotros, lanza tú el Periculum, ¿vale? Sí. Sí, 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 claro. El que está fuera, lo lanzo el que está fuera. Y después rápidamente te metes. Tienes que tirar por meterte luego debajo de la capa. Vale. Venga. Cuando tú quieras. Tres. Salgo, digo, por mi abuelo y por Howard. Vale, ahora. Periculum. ¿Cuántos? No, espérate. Ahora, vale. Esto no sirve. Vale, el Periculum, ya has lanzado. Lo dejo ahí. Bueno. Vale, pues vamos a ver cuántos llaman la atención. Estupendo, los tres que están al final. Vale, ahora. Empezad los que vayáis a inmovilizar. Venga. Tirad. Petrificus totalus. Vale, ya está. Vale. Aciertan los tres. Vamos a ver. Sí. Aciertan. Vale. Una vez acertado, venga. Ahora, los que vamos a. No, pero vamos a cabreado. Está fondo ahí. Sí. Venga. ¡Uy, vos! Wow. ¡Cállate! Vale, al parecer, un hombre lobo, al ver que nosotros hemos lanzado el hechizo petrificador, ha lanzado una piedra y me ha arrebatado la varita. ¡La varita! Estoy cerca yo de ella, estoy cerca de ella, le digo, porque como me he puesto a dar vuelta en círculo así. No, tú tienes que meterte rápido, baja. Ah, vale, vale, ya está. Vale. Uy. ¿Por qué no? Ah, porque he puesto de cero. ¿Puedo hacer un Wingardium Leviosa que vaya a tu mano? Sí, claro, si podéis verla, sí. Vale. Pues ahora, ya te has metido debajo de la capa. Sí. Estupendo. Pues ahora tenéis que moveros vosotros dos. Exacto. Tirad por moveros, por correr, literalmente, los dos. Uy, yo estoy un poco exhausto. Vale, vas andando normal. Venga, vale, sí. Vais andando rapidito. Vale. Allí, en aquel árbol. Ah, sí, ya la veo. Vale. ¿Vas a hacerlo, Fior? ¿Vas a hacerme recuperar la varita? Sí. Vamos a intentarlo. ¡Wingardium Leviosa! Vale. Pues la varita vuelve a mi mano y la meto debajo de la capa. Vale, todos tiremos por valentía para ver ahora quién sale. Es salvo Jesús. Sí, ya. No, yo tampoco puedo tirar porque mi grupo no me toca. No, tú estás al contrario. Ya solo faltaría que tirara Alex. Vale. Bien, pues la que sale ahora es Emma. Ya tardaba en salir. ¿Lista, Emma? Sí, lista. Venga, bien. Vale, ahora están atentos a esa zona. Y algunos han empezado a ir a la zona en la que estábamos antes. Bien. Tiro yo el Petrificus y tiras tú el... Flipendo. El Flipendo. ¿De acuerdo? ¿Estáis listos? Vale. Sí. Salgo en 3, 2, 1... ¡Eh! ¡Idiota! ¡Estamos aquí! Vale, ahora hay 4 que se han visto. Periculum. Vale, estupendo. Petrificus. Y tiro para meterme debajo de la capa.
y te metes estupendamente. ¡Corre, Garrett! Vale, ahora tiramos los dos por correr. Vale. Estupendo. Vale, vamos corriendo. Y el resto, vale, ya se han petrificado. Ahora toca a los que aturden. ¿O ya lo habéis tirado también? No. Vale, pues los que aturden tocan ahora. Son Alex, Jesús y Javi. Vale, pues tiro yo por aturdir, a ver. Yo tengo el petrífico total, voy a mirarle la ficha. No, sí. El petrífico no, yo lo tiré yo. El flipendo, tienes que tirar flipendo. Pues flipendo. Uy, no. Y... ¡Richard! Que yo no he sido. ¡Ayúdale, joder! Tira por ayudar y ayúdale, hostia. Flipendo. Pues sí. No, pero primero tienes que haber tirado por lealtad para ayudar, pero bueno, da igual. No, a ver, si tira por lealtad también le sale, que no. Por suerte. Por suerte le sale. Sí. Richard Salazar. Ahí está. Lealtad. Le sale bien. Vale. Pues ahora, ya que nos hemos cambiado otra vez de posición, ahora... Tienen que tirar Javi, Alex y Richard. Sí. Y sí, Javi, Alex y Richard, por ahora. Falta uno. Pues me toca a mí. No, falta uno. Han tirado dos. Yo ya... ¿Alex está? A ver... No, se ha quedado mal. Tiro yo por él, no te preocupes. Que está también muteado, creo. No, ya tira. Pues sí, me toca a Richard. Sí, me toca a Richard. Bueno, ¿aturdes tú, inmovilizo yo o al revés, Garrett? Vale, pues no, yo inmovilizaré. Ok. Bien. Venga. Bueno, ¿estáis preparados, chicos? Listo. Listo. ¿Salgo? ¡Eh! Vale, ¡hijos de mala madre! Vale, esta vez solo se gira uno más el anterior que no hemos aturdido porque eran cuatro. Vale, son dos. Venga, ahora. Flip. No, primero es el petrífico, sí. Perdón, tira otro. Vale. Pero tiro por meterme la ¡petríficos, capa. ¡Petríficos, Topalus! Espera, no. ¡Flipendo! Vale, periculum. Ha quedado Roque. ¡Flipendo! ¿El periculum? Sí, ha salido. No, pues no ha salido. Bueno, sí, porque subí uno de magia, sí. Has tirado primero valentía es un bonificador, ¿vale? Te ayuda al principio. Como tú te has atrevido a hacer eso, tienes un bonificador. Sí. ¿Vale? Oh, los lobos. ¿Cómo están los lobos, macho? Lo curioso es que no veo a ningún profesor. Y hemos tirado bastantes chispas rojas, ¿eh? Tiene que haber venido alguien. ¿Cómo qué? Dilo. Es como si no nos hicieran caso. Pues estamos jodidos. Ostras, no va a ser lo que estoy pensando, ¿verdad? ¿Qué estás pensando? No creo que el protego haga que las chispas rojas no lleguen, ¿verdad? Porque entonces estamos jodidos. Muy jodidos. Debe haber ¿Los aurores? Los aurores están por los alrededores. Sí, ellos tienen que haber visto el periculum. De hecho, os voy a responder eso ahora mismo. Sí, lo han visto. Se están dirigiendo para allá, pero vienen corriendo. Tenemos un problema. ¿Qué hacemos con los aurores? Porque van a ir a matar, ¿no? No, saben. Los aurores saben que hay alumnos, son... así que no, claro. Intentarán no hacerles mucho daño. Vale, pues bien. Vale, han caído aturdidos. Bien, estupendo. Venga, ahora a cambiarse todo el mundo otra vez de sitio. Pero no, para. Tiro por meterme en la capa que no me he metido. Vale. Eso sería importante. Eso es. Vale. Ahora quietos. Porque habrá que tirar por ver para ver si vemos llegar a los aurores. Sí. Pues sí. Porque si vemos llegar a los aurores, el plan cambia. Me he equivocado. Por ver. No veo una mierda. Yo sí veo algo, pero veo. También. Bueno, yo veo mucho. No, el resto no habéis de hecho. Fior,
Picia y señor Alex otra, es decir, en el mismo grupo. Vale, pues... Yo no veo ni las moscas. Lo que pasa es que como se están, los hombres lobos se están moviendo, ¿vale? No pueden. ¿Por qué? Porque ellos ven estupendamente y ven y están oliendo que alguien se está acercando. Y entonces pues empiezan a acercar. Y entonces pues muy cerca de donde están Fjord y Alex están muy, muy cerca. Es decir, hay un hombre lobo muy, muy cerca. De hecho, está justo detrás del árbol, agarrándolo y arañándolo con las garras justo en el que están ellos. Te ocurre moverte. No os mováis, chicos. No os mueve. Vamos a esperar a que vengan los aurores porque son los únicos que nos pueden salvar la vida. Madre de Dios. Vale, en total vamos a ver cuántos hemos aturdido, ¿vale? A ver, somos 6, hemos hecho 3 cada uno y lo hemos hecho 3 veces, sí. Pues hemos tirado a 9, faltan 2 que serán... Que son el alfa y otro. Y este es el que está, es decir, y este que te falta es el que está al lado. Y el alfa está, pues, acercándose también. ¿Hacia dónde? Es una buena pregunta. Vale, pues está acercando cada vez más a donde estamos Emma y yo y Tomás y... Coño, le he dado sin que le da... ocultar el teclado. Tomás y Rich. Sí, Tomás y Rich. Vale. Pues a partir de ahí... Parece que se ven a los aurores de fondo. Pero... Sí. Se están acercando, dice. Vale, pues... vale, vamos a ver. El alfa se está acercando. El alfa está muy cerca. De hecho... Si sacáramos un poco la varita, podríamos dejarlo frito. Vale, está muy, muy cerca. Yo voto por esperar. Vale, los aurores están muy cerca. Es mejor ya. Que se ocupen ellos. Sí, pero ¿y si no? Yo le tengo un poco de miedo a este bicho. Pero ellos a lo mejor lo matan. No lo van a matar, saben que hay alumnos. No lo van a matar. Que además, aunque sea el alfa... Aunque sea de alfa, no saben quién puede ser. Vale, claro, yo creo que sí. Ya vemos a los aurores ahí, lo tienen a tiro. Ya tiene que ponerse a hacer algo. Depende de lo lejos que estén los aurores. No, están ya cada vez más cerca. Están como a 200 metros. Ya se están acercando y a partir de esa distancia, pues... Hay 3 que empiezan a lanzar hechizos... potentes, ¿vale? Pero que no lo de todo, es decir, son desmayus, sí, son vendos, claro, es decir, empiezan a esto y empiezan a golpear en los árboles y vamos a ver qué hace el alfa, vamos a tirar por la valentía del alfa y del otro. Vale, pues el alfa, esto, al ver que están atacando mucho, este sale corriendo y sigue huyendo hacia el bosque, es decir, se escapa. Pues vamos a verlo. Será idiota. Sí, se escapa. Vale, pues en ese momento el otro auror que estaba persiguiendo al alfa, ese se va. Y Garrett dice de forma bajita, venga, vámonos. Sí, vámonos. Vámonos ya. Vale, pues tira todos por movimiento silencioso. Vale, no es tan malo. Esta vez le piso yo el pie a Emma. Joder, Garrett. Calla. Lo siento. Vale. Uy. Vale, casi. Pero va andando normal. Menos mal que mientras están persiguiéndolos con la de esto no se van notando mucho. Por suerte. Venga. Pues tirándole para adelante. Entramos otra vez por el cobertizo, ¿verdad? No. Tenemos ¿Sí? que entrar por otra zona. No, hay que entrar por la puerta principal que para eso está abierta. ¿Quién la ha abierto? ¿Y quién la ha abierto? Los aurores cuando salían, pero ¿no? Los aurores estaban fuera. Ah, patrullando, estaban fuera. Claro. Oh, vale. Pues vale, tú no habías descubierto otro pasadizo.
Tenemos un problema, no tenemos la contraseña. Solo sacamos la del cobertizo. El pasadizo. Hay otro pasadizo. Venga, vamos al patio de piedra. Sí, venga. Que sí, pero que no tienes la contraseña. Que no hace falta contraseña. Oh, vale, vale. ¿Vale? Sí. Pues vamos caminando, llegamos hasta el patio de piedra. ¿Vale? Y el de esto está detrás de una de las estatuas, hay un hueco. ¿Vale? Todos nos metemos por ahí, ¿vale? Todos nos vamos metiendo. Y ya entramos a un pasillo que subiendo escaleras nos lleva hasta creo que era el quinto piso. Bien, chicos, estupendo. Aún a riesgo de que nos expulsen, tenemos que contar lo que ha pasado hoy. Y nos van y tenemos que ir directamente al director. Es verdad que nos van a castigar y lo que queráis, y ahora sí que estamos todos en el ajo, pero alguien avisó a los aurores y no va a ser por así. Y mejor ir al director que no pasar por mediación. Deberíamos ir al director ahora. Así que... Vale. Así que algunos ya sabéis el camino. Sí. Vamos. Sí, sí. Vale, pues vamos para allá. Vamos en capa total. Sí. Habrá que esconderla en algún sitio, ¿no? Porque aunque la lleve un rollo bajo el brazo, si nos ven con ella, no sería muy normal. Vale, pues podemos decir que uno de nosotros, en vez de todos, que uno de nosotros vaya. Bueno, chicos. Vale. Vale. ¿Cómo era la contraseña de este tío que no me acuerdo? ¿Eh? La contraseña del. ¿Del director? Sí. Wishing Fispy. Sí. Vamos a ir rápido a dejar las capas y vamos con Richard. Vale. Pues corriendo. Vale. Yo que tengo una de las capas, la voy quito y voy corriendo a la sala. Vamos, Richard. Yo por correr para... No, tú no tienes que correr. Yo acompaño a Richard, porque mientras va a Garrett a dejar la capa, yo acompaño a Richard. Bien. Así que supongo que Tomás, que no sé qué hace, debería ir a dejar una capa, o Alex. Sí. Y Fior debería ir a dejar... O sea, Tomás deja otra capa, sí, y Fior o Alex deberían ir a dejar la otra capa. Sí, vamos. Yo voy a dejar la capa en la casa de... También voy a dejar la capa. Deja ver, pues, sí. Bueno, yo voy con Richard al despacho del director... Y cuando estamos, supongo, delante de la puerta, le pregunto la contraseña, que yo no estuve aquí. Missing Fispy. Ya se abre lo de la escalera y tiramos para arriba. ¿Estará el director o no? Hombre, está su cuarto detrás está de... Está durmiendo, que tendrá que estar. Llamamos a la puerta. No, espera. Vamos a esperar a que vengan estos, ¿no? O entrar mucha. Mejor irle avisando. Y le decimos que no estamos solos, que vendrá más gente, pero si quiere que le pongamos sobre aviso. De hecho, le contaré lo que descubrí. Sí, deberías. Claro. Deberías. Llamamos a la puerta del director. Vale. Tarda un poquito en levantarse y en abrir la puerta. Vale. Tarda como unos. Evidentemente estaba durmiendo. Vale, ya podemos. Vale. A ver si viene este hombre, por Dios. Sí, sí, es que tarda mucho. Uf, más lento que el caballo del mal. Uy, no. Este director. Ya me cayó raro cuando le conocí. Vale, y abre la puerta y dice: ¿qué hacéis aquí a estas horas? Y se rasca un poco los ojos. Tenemos que hablar con usted, señor. Y no le traemos buenas noticias.
Dice: pasad. No cierre del todo, que en unos momentos vendrán también compañeros nuestros. Tenemos que contárselo todos y los que estamos implicados. ¿Qué? Hace unos días descubrí que Catherine Bryce era una persona solitaria y, bueno, tenía actitudes un poco raras. Y fui a hablar con ella y me dijo que era un hombre lobo. Entonces, en base a eso, fuimos a las mazmorras, aturdimos a unos pocos y salimos fuera del castillo para ver cómo podíamos intentar ver quién era el alfa, pero no fuimos capaces. Lanzamos Periculum para que alguien nos ayudase, vinieron los aurores y ya se ocuparon ellos. Así ha sido. Y justo en eso, cuando entrabais vosotros. Sí, justo en eso, sí, llegan los que faltan. Claro. Llegan y... Aquí estamos. Sí, sí. Señor director. Sí, somos los que faltaban. Vale. Pues... una vez que todos estáis allí, que ella está escuchando esto y digo... entiendo. Pero sabéis que lo que habéis hecho incumple muchas de las normas del colegio. Que sí, que sí. Que ya sé que todo lo que hacemos incumple normas del colegio. ¿Y qué? Le digo yo a ella, de hecho, le doy un codazo, yo no creo que debías hablarle así al director. Le digo, solo para que me oigas tú. Sí, ya sé que incumplimos las normas, no hace falta que me lo diga él. Quiero que dé soluciones, no que me diga lo que ya sé. Y yo que le he oído sonrío, le guiño un ojo a Emma y le sonrío como diciendo, estoy de acuerdo contigo, pero, ¿sabes? Pero nos va a joder vivos. Sí. Sí. Vale, pues... Le arrancaba la cabeza de un ostión, pero nos la va a arrancar él a nosotros. Dice... muy bien. A partir de mañana mismo comenzaré una búsqueda exhaustiva por el hombre lobo. Ya era hora. Ya está bien que hagan ustedes algo. Pero... porque... sí, el castiguito. Venga, sí, señor, sí. Que usted puede. Cállate. Yo me pongo un plan bipolar ahí. Digo, eso está la mesa. Quedáis recluidos dos meses. Vale. Pues nada. Ya cumplí una reclusión, no es para tanto. Y para evitar de que volváis a hacer esto, nada más que acabéis vuestras clases, tendréis que ir a vuestra sala común y no podréis salir de allí. Y cuando se acabe la clase, se os requisarán las varitas. O sea, espera un momento a ver si lo entiendo. ¿Me estás queriendo decir que hay hombres lobo por el castillo que podrían atacarnos, sobre todo de noche, y a usted solo se le ocurre quitarnos nuestra única arma de defensa? Es un máquina. O sea, increíble. De hecho, sí. O sea, me estaba queriendo decir usted que o nos pone un guardaespaldas a cada uno o podemos estar muertos. Pero bueno, a usted le da igual, como solamente incumplimos normas del colegio. Los aurores ahora vigilarán todas las entradas. Sí, sí, ya veo cómo vigilan los aurores el castillo. Ya lo he visto. Que si incluidas les has las zonas. Habrá aurores en las puertas de todas las salas comunes, de las entradas. Y yo que ya estaba calentito. Óigame a usted, señor director. Si tan vigilantes están los aurores y tan vigilantes están ustedes, y si todo lo tienen sobre ruedas, ¿cómo es posible que nadie se haya enterado de que nosotros nos estábamos moviendo por el castillo? Porque yo lo he mantenido en secreto. Ya. Ay, luego... por cierto, la broma esa del correo y que traía esos paquetes a nombre de la señorita Watson como profesora. ¿Qué
no me ha hecho ninguna gracia. Ya, y a nosotros no meternos en estos líos tampoco, como usted ve. Como todo. A usted no le hace gracia casi nada, pero hay otra duda que yo tengo. Si tanto vigilan los horrores del castillo, ¿cómo es posible que al macho alfa hayan dado tranquilamente desde las mazmorras hasta afuera sin que le vieran? Porque es un hombre lobo, ¿eh? Se le ve. Ahora me lo explicas. Si tan vigilantes estaban, ¿por qué ha salido delante de sus narices hacia el bosque? Este hombre lobo no se comporta como los demás. Me da igual, ya. Pero se le ve. ¿Cómo sí. es posible que salga sin que nadie lo vea? Porque por un pasadizo no cabe. No, no cabe. Pero solo puede salir por la puerta principal. Es que, vamos... Por las puertas principales es cierto. Pero sabemos que es una criatura que es capaz, que sería capaz de escalar las paredes de este castillo si quisiera. Ya. Es inteligente, aunque sea un hombre lobo. Es muy inteligente. Ya, ¿y no se os ha ocurrido la brillante idea de poner horrores sobrevolando el castillo? Emma, lo que nos está queriendo decir este señor tan inteligente es que el macho alfa ha salido de dentro. Con lo cual, aquí lo saben ellos. Ah, ya entiendo. O sea que ya entiendo ya. Si se corriera el rumor, nadie se atrevería a estar en sus habitaciones. El rumor se va a correr porque yo me encargaré yo de decirlo. Porque no me parece lógico que se oculte algo así. A mí me pueden recluir y puedes hacer lo que quieras, pero la gente tiene que saber a qué se expone. Están en su derecho, su vida. Hablamos de sus vidas, no de otra cosa. No sé si te estás dando cuenta. Lo único que ustedes quieren salvar es la institución. Les dan igual las vidas de los demás. De hecho, yo ya cojo y estoy por salirme, porque yo estoy calentito. El director agita la varita y la puerta se cierra. Lo voy a dejar claro una sola vez. No vais a decir nada. Seguro. Porque si escucho de que el rumor se va extendiendo, me encargaré no solo de que os expulsen, sino de que se os requisen y rompan las varitas. Vaya. ¿Por qué? Porque ahora mismo la prioridad es mantener a salvo todo el mundo. Más aurores llegarán mañana. Y protegerán todo el castillo. No entrarán. Pero si el problema ahora es que tampoco los alumnos salgan. Podrán. No saldrán. No van a salir más. ¿Y qué van a hacer para evitar que el macho alfa, ultra mega inteligente, superdotado, no se les vuelva a escapar por las paredes del castillo escalando? Porque se supone que para eso no tienen remedio, según acaba de decir usted. Sí, sí que lo hay. Sí, tirando un bombarda. No. Y reventando la pared. Así seguro que no sale. ¿Conocen el hechizo Protego Máxima? Sí, lo conozco. ¿Y de qué ha servido? Se supone que el castillo ya estaba con ese hechizo y el pavo ha salido. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando alguien ajeno al castillo y sobre todo ahora con mi propia firma intenta entrar? El problema es que no entró, salió de dentro. Sí, pero ya no podrá. Ahora mismo cerraré todas las salidas. Es que ahora está afuera, ya no va a entrar. No, ahora mismo cerraré hasta los pasillos ocultos. Nada podrá hacerle entrar ni salir. Y con el hechizo adecuado y trampas colocadas alrededor del castillo, toda criatura que intente acercarse caerá. Ya. Pero o sea, sí, ha servido de algo, ¿no? Si los aurores han conseguido acabar con el último antes que con el alfa, traerán a todos los hombres lobos aquí.
Con lo cual, los mantendremos encerrados en prisiones de las que no podrán salir. A mí lo que me parece... yo, de hecho, me acerco hacia... Entre Tomás y Emma, a mí lo que me parece increíble es que, en el fondo, no dejan de ser alumnos de Hogwarts. Y no dejan de ser chavales, niños. Y no se dan cuenta. Ya, lo sé. Si os fijáis, Garrett está con la... con las manos a la espalda y con la varita, que su varita, que conste, es inquebrantable, pues está medio doblada. Garrett. Dice, está muy enfadado. ¿Qué haces, Garrett? ¡Garrett! Garrett es el director. No va a atacarlo, pero está muy cabreado. No lo va a atacar, pero está muy cabreado. ¿Sabe lo que me alucina, señor director? Que en vez de darnos puntos por intentar echar una mano, nos está castigando como si fuéramos los culpables de esta historia. Eso es lo que realmente me alucina. No he dicho de que no vaya a hacerlo. Que alumnos de primero se metan en estas cosas cuando esto sería para un alumno de cuarto, creo que es algo a tener en cuenta. De hecho, no sería para alumnos de cuarto, sería para que los profesores hicieran algo, que están durmiendo. Eso es correcto. De hecho, ahora despertaré a todos los profesores. Hasta que... Una vez que ya le hemos avisado a nosotros que podríamos haber muerto en el intento. Pero ya no solo eso, es que nosotros hemos ya petrificado a los lobitos. Que eso es tarea de los profesores, nuestra. Muy bien. Porque no he dicho de que no fuera a premiarlos. Casualmente sabemos aplicar muy bien los hechizos que ustedes nos enseñan. Quizá igual que o mejor que ustedes. Pues por si, lo menos no, con si más dice efecto. Usted que no va a castigarnos, no sé de qué le va a servir la reclusión, porque si no fuera por nosotros, usted no se enteraba de lo que acaba de pasar aquí. De hecho es que no habría pasado nada si no llegamos a intervenir. Extiende la mano para que se calle. Le dice, los voy a castigar por romper las normas. Primero. Segundo, los voy a premiar por haber ayudado. Y tercero, ustedes van a ayudar a capturarlos. Menos mal. Menos mal. Pero espera, si me castiga, ¿cómo quieres que ayude a capturarlos? Es que es un... Pues es muy fácil. Yo me encargaré en persona de localizar al alfa. Y ustedes me contarán todo lo que han averiguado sobre ellos. Una vez que hayáis hecho eso, después de vuestras reclusiones, todos los días vendréis aquí y me contaréis lo que sabéis. ¿Usted no se da cuenta de un pequeño detalle? Creo que no se está dando cuenta, de hecho. Todo el tiempo que usted nos quiera recluir, 2 meses, 3, 1 año, 2, 7 siglos, lo único que va a provocar es que esto se retrase, porque le recuerdo que nosotros somos alumnos y que estamos cercanos a los alumnos. Si usted me recluye, yo no puedo investigar. Sí podrán. De hecho, señor director, hay otra cosa con la que usted no cuenta. Y no solo actúa en defensa propia, créame, que también, por supuesto... Si usted lo que quiere es evitar un rumor, si usted recluye a 7 alumnos, si a 7 alumnos todos los días se le requisa la varita, el rumor se va a extender solito. La gente sabe que algo hay, y si ustedes hacen algo para castigarnos, la gente va a saber. Porque usted no se está dando cuenta de que la gente ya sabe que no estamos en las camas de noche. Nuestros compañeros lo saben. Saben que algo hay. Por eso no entienden cuál va a ser su reclusión, ¿verdad? Pero si nos quita la varita, nuestros compañeros lo verán. Se os quitará la varita. Por precaución. Una sola y simple precaución.
Ya. Porque hasta la próxima luna llena faltan 2 meses. Así no se pondrán a investigar fuera de los límites del castillo. Y segundo, sí, señor, investigarán. Señor director, para la próxima luna llena falta 1 mes. ¿Hay una luna llena al mes? No, hay. Ahora mismo, no lo sabes, pero según un amigo mío que es astrónomo, no va a haber una luna llena este mes. Va a haber un eclipse. Vaya. Yo le digo una cosa. Lo que podemos investigar dentro del castillo ya está investigado. ¿Estás seguro? Sí. Pues si eso es así, cuando hayan revisado bien todo el castillo, podrán decirme. ¿Nosotros? ¿Revisar el castillo? ¿Y entonces nuestra reclusión dónde es? Es que no me he enterado todavía. Su reclusión será investigar todo el tiempo libre que tenga. En resumen, que lo que no quiere hacer usted me lo manda a mí. No, yo lo haré desde otro punto. Porque yo y los aurores iremos a... Yo solamente le digo una cosa. El único sitio que me queda por investigar es la sección prohibida de la biblioteca. Muy bien. El resto está todo investigado. Así que la sección prohibida. Solo queda eso. Saca un papel y empieza a escribir. Tome. Esto es un permiso que les permite andar por la sección prohibida y requisar y recoger cualquier libro. Bien. Ahí habrá información, yo creo que más que de sobra, para que se tiren esos 2 meses investigando. Señor director, una preguntita. Pregunte. ¿Se nos da permiso por parte de la dirección del centro para, si descubrimos algún posible sospechoso de licantropía, interrogarle? Deberán informarme primero de sus pasos. Ya no irán a donde quieran, sin primero decírmelo. Si van a hacer algo, me avisarán. Si van a ir al baño, me lo dirán. Esta vez estarán atados. Esta vez haremos las cosas bien. Si quieren interrogar a un alumno, primero deberán comentarme qué es lo que van a hacer. Me da igual que sea por carta, que vengan aquí ahora mismo o que me busquen a horas intempestivas. ¿Entendido? Como usted quiera. Bien, no os diré nada más. ¡La cama! Claro, salimos y según bajamos le digo Garrett, Richard, Thomas, Fior, Alex. Y yo os pregunto, ¿y si no, qué? Pues puede que nos acaben expulsando. Y entonces... No nos van a expulsar. Somos 7 alumnos que hemos contribuido a solucionar un problema y una cagada que estaban cometiendo ellos. Si nos expulsan, podemos meter presión al ministerio y nos readmitirían. Obviamente. Y seríamos unos putos héroes. Y sabéis que tenemos... pero eso no quitarían de que nos rompieran las varitas. Y estaríamos un tiempo inactivos. Pues me dan otras. El ministerio nos respaldará a nosotros. Obviamente no, porque son seguramente tiren por la dirección del centro. Pero cuando todo esto se sepa, y sepan quiénes estamos metidos, porque no me da la gana que el mérito se lo lleven ellos. ¿Qué te crees? ¿Te crees que a mí me hace gracia, Emma? Es que no voy a investigar dentro del castillo. Ya te lo voy avisando. El otro día escuché en el patio, mientras daba un paseo tras la clase de pociones, a los aurores agrupados y estaban comentando que están un poquito hartos de la dirección del centro, que no les pagan bien y que en el momento en el que esto... Richard, tengo entendido que los aurores les pagan el ministerio, pero bueno. Sí, eso no quita de que también reciban honorarios del colegio. Yo os digo una cosa. Y están un poquito hartos de las formas del director. Yo os digo una cosa. Escuchad.
Tengo una idea. Dame ese permiso. ¿Vas a investigar dentro? Dámelo. Toma. Vale. Necesitamos una buena pluma. Deberías leerlo, porque no lo he abierto y no sé si solo me autoriza a mí o a todos. Lo abre, lo lee y dice, sí, nos autoriza a todos. Pero esto podemos utilizarlo en nuestro beneficio. ¿Sí? Una abuela pluma. Una abuela pluma es... Podremos encontrarla. El hecho es de que es capaz de copiar una letra. Si creamos algo... Sé quién puede conseguirme una. Espera, déjala terminar. Sigue. Si conseguimos que copie la letra del director y que nos... Y que hagamos, y hace así con los dedos como unas comillas, un permiso que nos permita desplazarnos por todo el terreno del castillo. Y que dé la orden de que no nos quiten las varitas. No te estás enterando de nada. Lo que buscamos no está en el castillo. Por eso es lo que necesitamos. Necesitamos que con este escrito... copiar la letra del director y darnos a nosotros acceso completo. Sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Cuando ese permiso se lo demos a un auror y el auror se lo da al director, al auror le va a sorprender y el director va a saber que no nos dio ese permiso. Mira lo que pone en este permiso de la biblioteca. Al final pone intransferible. Esto tenemos que quedárnoslo siempre. No se lo pueden dar al director. Además está con su firma. Pero lo ven y se lo pueden decir. Yo vi un permiso para esto. Se lo van a decir. No te quepa la menor duda. No tienen pruebas. Además, si tenemos que informar al director, informemos al director. No tenemos que contarle toda la verdad. No. De hecho, no debemos contarle toda la verdad. Si a alguno le interesa el estudio de criaturas mágicas, que se quede en la biblioteca estudiando licantropía. Le viene de lujo, pero a mí no. Si alguno realmente quiere leer libros, que se quede y nos informe al resto. Pero yo creo que todos no nos deberíamos quedar. Es que no nos vamos a quedar. Solo hay que sacar un libro. No necesitamos más. Hay que sacar varios. No creo que esté todo en un libro. Hay que encontrar un libro que nos permita encontrar un cebo, algo que atraiga a los hombres lobo de una forma espectacular. De hecho, sí. Como la hierba de gato. Si lo encontramos, podemos. Si lo encontramos, podemos tenderle una trampa y pasar del director como siempre. Tenemos un problema para... ¿Sí? Que en este momento yo doy un puñetazo contra la pared y digo, ¿no estáis ya suficiente metidos en la mierda y queréis seguir echando más tierra sobre vuestros ataúdes? Tomás, lo que no quiero es que el mérito se lo lleven ellos y que yo esté haciendo todo el trabajo sucio y ellos luego digan que han resuelto el problema porque no han hecho nada. ¿Lo entiendes o te lo tengo que explicar de otra manera? Pero es que con esto que estamos haciendo vamos a acabar metidos en un problema lo suficientemente grande que no nos va a salvar el culo nadie. No nos van a expulsar, no pueden. Dice, te pregunto y me enfrento a él. Si tu abuelo estuviera en un problema y tú eres el único que puede hacerlo, ¿lo harías sin tener en cuenta la decisión de los demás? Sí, mi abuelo. Chicos. De hecho, puedo ayudaros en lo del libro. Mi abuelo sigue trabajando en el ministerio, o al menos sigue teniendo contactos en el ministerio, en la sección de criaturas mágicas. Chicos, ¿puedo enviar una carta para saber qué libro nos hace falta? No puedes enviar una carta. No puedes enviar una carta. ¿Alguno de vosotros tiene... ¿No te das cuenta de que nuestro correo va a estar interceptado? ¿Alguno de vosotros tiene un espejo? Sí, el espejo de doble cara. ¿Alguno tiene uno? Sí. De hecho, os recuerdo que Fior tenía uno.
Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿No, no os acordáis de que...? Sí, de sí, esto? Por eso. Pero Fior, ¿Fior? No responde. ¿Fior? Creo que tengo algo que nos pueda servir de ayuda. Sí, sí, sí. Tú tienes un espejo, ¿no, Fior? Sí. Fior, tienes que usar el espejo, contactar con alguien que nos pueda echar una mano. Quien esté al otro lado del espejo, si sabe toda esta historia, nos tiene que poder ayudar. Fior, tienes que contarle toda esta historia a tus padres. Ya. O a quien sea que esté detrás del espejo. Necesitamos ayuda. Y desde fuera. Sí. Y esto ojalá algún padre se personase en el colegio y dijera las cosas claras. Fior, tus padres conocen a los míos. Sí, yo creo que mis padres pueden ayudar. Pues hay que ponerse manos a la obra y vámonos de aquí, que el director puede salir en cualquier momento. Nos encargaremos de esto mañana por la mañana. Bien. Bien, vamos a intentar hacer todo lo que podamos. Y crearemos esta nota falsa por si acaso. Solo por si acaso. Y mientras, si podemos contactar con los padres, podemos incluso hacer que ellos le envíen una carta al abuelo de Thomas y que él nos diga qué libro debemos buscar, que seguro estará en la sección prohibida. Eso. Vale. Pues tendríamos que intentar que el padre de Fior, que es el que nos va a ayudar, o los padres de Fior, la madre, el padre, quien sea, le hagan saber al director que lo sabe. Porque en cuanto un padre lo sepa, están jodidos. De hecho, sí. No sé, nos encargaremos de eso también. Pero venga, vámonos antes de que nos encontremos a otro profesor. Vale, mejor que será que nos rayamos. Y bueno, a pesar de lo que he dicho, podéis contar conmigo para lo que sea. No pienso dejaros. Lo sabemos. No pienso dejar que paséis este trago solos. Yo os extiendo la mano así. Tomás, yo sé que es complicado. Si cuando nos metimos en esto sabíamos que no nos lo iban a regalar. Pero si en la primera de cambio hacemos todo lo que nos dicen, al final se lo regalamos a ellos. Ya. Emma, somos nosotros. ¿Desde cuándo hacemos lo que nos dicen? Tomás estaba sugiriendo eso. Por eso se lo estoy diciendo. Ya. Por eso le hemos hecho entrar en razón. Vale. A dormir. Vale. Todo el mundo. Vamos. Vale. Pues a partir de aquí ya se van calmando un poco los humos y ya estamos llegando a las salas comunes, nos vamos separando, vamos llegando y mientras Garrett se va quitando la ropa, deja la varita al lado de la mesa, dice: yo estoy... ¡Cómo me revienta el director! Yo estoy así sentado en la cama cabizbajo, entre triste, enfadado, y Garrett se da cuenta, claro. Sí, sí, literalmente te lo iba a preguntar. ¿Qué te pasa? Y se sienta a su lado. Lo que me jode de todo esto, Garrett, es que están jugando con niños. Y que somos niños los que tenemos que salvar a la puta institución. Duele. Sí, duele. Y claro, mucho. Entra Emma al cuarto de los chicos y les dice: chicos, me acaba de venir una idea. Y tenemos que reflexionar sobre esto. Cuéntanosla. ¿Y si el macho alfa es un profesor? El macho alfa es un profesor. Habría que revisar a los profesores que entran y salen durante eso. Y tenemos que mirar todos los comportamientos de los profesores. Por suerte lo que hemos aprendido. Tened en cuenta una cosa. El director estaba cagado cuando le estábamos contando la historia. El director sabe algo más que nosotros. ¿Y sabéis por qué nos hace investigar? Para perder el tiempo. Porque ya saben quién es. Pues hay que hacer algo... Es más. A mí, ¿os habéis fijado cómo me he mirado cuando le he dicho que ha salido desde dentro? Os voy a decir una cosa. Yo voy a hablar con mis padres para que manden una carta al ministerio para hacer que este incompetente dimita.
Tendrá que ser en estos días. Primero encarguémonos de lo de Fior y Thomas. Que lo haga Fior, que hable Fior con tus padres, tú no envíes una carta. He dicho que voy a hablar con mis padres, supongo que cuando salga de Hogwarts. Para presentar la dimisión de este incompetente tengo todo el verano. Sí, eso es verdad. Bien. Pues habrá que investigar a cada profesor. Solo espero que cuando yo escriba esa carta, ninguno me deje tirada. Sabes que no. ¿Sabes que no? Me he metido a muerte en esto. Bien. Chicos, tengo que contaros una historia. Por eso estoy tan preocupado por este tema. Y es que mi primo Gabriel murió por una mordedura de hombre lobo a los 12 años. ¿Por una mordedura? ¿La mordedura lo mató en mala zona? Sí. Le rompió la aorta del tirón, del mordisco. A mí sabéis lo que realmente me preocupa. ¿Y sabéis lo peor? Yo lo vi. A mí sabéis lo que realmente me preocupa. Por eso me enerva, o sea, veis que yo me cabreo enseguida con todo esto, veo, me aíslo mucho, ¿sabes? Porque duele, porque es un... Lo que más me preocupa es que mi hermana Jessie no tardará en entrar a Hogwarts. Sí, es verdad, tu hermana es un año más joven. ¿Y si este año está pasando esto? ¿Y Graham? ¿Qué no pasará el año que viene? Y el problema es que yo no quiero servir de ejemplo para mi hermana, pero es que yo ya me he ganado una reputación en el colegio. Como los mayores husmeadores de todo el colegio. Yo os pregunto, y tenemos que pensarlo ahora, ¿cómo vamos a proteger a nuestros hermanos pequeños cuando vengan a Hogwarts? No lo sé. Porque ellos van a estar marcados por lo que nosotros estamos haciendo y supongo que no nos hemos dado cuenta cuando nos metimos en este jaleo. Pero es duro, ¿eh? Es duro, pues, porque a ellos les van a comparar con nosotros. Los profesores son así. Sí. Pues resolviéndolo. ¿Y cómo? Sí. ¿Cómo encontrando sea? Encontrando al profesor y entregarlo. No. Si es un profesor. No me refiero a eso, Garrett. Me refiero a años posteriores. Mira. Nuestros hermanos van a estar, entre comillas, marcados por... Por nuestra sombra. Sois hermanos de... Si estos la harían parda, vosotros también. Aunque no hagan nada. Pues habrá que demostrar que en verdad podemos ayudar al colegio. Si conseguimos resolver esto, pueden que nos den la medalla servicios honorarios a la escuela. Si eso pasa, seremos reclamados no como buscadores de problemas, sino más bien como héroes. Y sobre todo si quitamos al incompetente del director de en medio. Eso también. Yo no puedo dormir. Reconozco que tengo que hacer algo. Quédate aquí con nosotros si quieres. Tengo mucha adrenalina, no. Quédate. No soy capaz de dormir. Chicos. Tranquila, yo tampoco. ¿Visteis antes de que James se fuese a las mazmorras, visteis la cara que tenía? Pálida, ojos enrojecidos. Sabéis, echo de menos a Thomas. Es como que no estamos todos juntos y... Ahora entonces... Espérate. Coge y saca de debajo de la cama la capa y dice... Ya nos hemos metido en un lío. ¿Vamos a otro? Vamos a ver a Thomas. Sigue, que yo ya tenía preparado una cosilla. Es claro, que de pronto ibas a entrar tú a la habitación. No era eso, no. Creo que me visteis vosotros, pero entonces yo estoy en mi habitación pensando, mientras tengo en el regazo mi gata, digo, Bastis, ¿qué crees que me convendría? La verdad es que estos compañeros que he hecho nuevos en este colegio son buena gente, pero... No me gusta meterme en problemas. Y entonces empiezo a recordar que a los 8 años
fui a visitar a mi abuelo al Departamento de Criaturas Mágicas en el Ministerio de Magia, en Londres, y entonces tengo una especie de flashback, ¿no? Y entonces me veo a mí mismo con 8 añitos ahí y de la mano de mi abuelo Jason, y entonces se escucha la voz de mi abuelo así como en off, dice: Thomas, te diré una cosa. Trabajar para el ministerio te enaltece, pero a veces te hace sentirte inferior a la gente que te rodea. Si tu pasión es las criaturas mágicas como yo, estudia por libre. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Y siempre serás recompensado con un alma noble. De repente, ese recuerdo me llena la cabeza y digo, sí, ¿por qué no? Que le den a las normas. Por una vez. Con una capa bastará, porque Fiore está roque. Sí, yo creo que sí. O quizás se venga, no sé. Eres más pequeña que nosotros, cabras. Claro que cabes. Vamos a ver si de por casualidad puede funcionar para tres. Vale, sí. Funciona, es decir, un poquitín apretujados, pero cabemos. Vale, pues vamos bajando, y mientras él tiene este flashback, nosotros así como que ya hemos pasado la contraseña y demás. Sí, nos colamos en la y hacemos así la huella con el pie. ¡Pum! ¿Qué? Toc, toc. ¿Qué? Y veo que mi gata hace... Estáis aquí, ¿verdad? ¿Qué? Mira, claro, nos quitamos la capa y es como... Puede. Puede ser. Estaba teniendo un pensamiento. Por un lado, Tomás, cumplir las normas es lo que mi madre me inculcó, pero por otro lado, mi abuelo me inculcó a seguir mi propio camino. De hecho, él abandonó el ministerio porque las normas no eran lo suyo. Y quiero parecerme a él, así. Oye. Aunque eso no busca problemas. Sí. Así que no sé cómo obtendré la ayuda por parte de mi abuelo para que me diga qué libro buscar, pero contad conmigo para lo que sea. Tomás, ¿tú tienes hermanos pequeños? No, yo tengo una hermana mayor que acabó hace 7 años. Hace 7 años ya Hogwarts, pero... Ah, menos mal, porque nosotros sí tenemos hermanos pequeños y eso sí va a ser un problema. De hecho, sí. Pero tengo sobrinos que también tienen... Que dentro de 2 años empezarán Hogwarts y no quiero que entren en un colegio donde, como decís vosotros... unos cardalalán y todos se llevan la fama, ¿no? Exacto. Así que no... Por mi abuelo, que es el que más me ha enseñado a amar las criaturas mágicas, quiero que contéis conmigo. Bien. Les estaba diciendo que cuando salga de aquí voy a enviar una carta para... Bueno, lo enviarán mis padres, porque a mí no creo que me crean, para hacer que este incompetente dimita. Que eso es lo que tú quieres, por mí, encantado. Y si... Y entonces Garra empieza a pensar, ¿y si le hacemos ver como un incompetente? No hace falta, ya lo es. No. A ojos fuera de la escuela. Obvio, esa es la idea, por eso quiero recabar todas las pruebas posibles y contarlo. No, pero podemos empezar ya. Entonces, espérate. Y saca la varita. ¿Qué haces? Tranquilo, escucha. Y utiliza un periculum, ¿vale? Y dice, esto es una modificación. Sí. Y le damos golpecitos al periculum. Y dice tú. Y empieza a escribir en el aire. Y empieza a escribir. Y dice, objetivo, caída del profesor. Bien. ¿Qué necesitamos para hacer que este profesor dimita? Aparte de contárselo a los padres. Necesitamos recabar pruebas. Sí. Claro. Sí. Bien. ¿Y cómo podremos hacerlo? Venga, ideas. Pues buscando algo que lo deje en mal lugar, ¿no? No. Encontrando alguna situación. No hace falta. Lo único que hay que conseguir
es saber quién es el macho alfa. Y como vale. Sea un profesor... Una de las opciones... Resolver este caso, pero esto también es importante de que lo hagamos, sea claro. Quien sea. Sí. Está claro. Chicos. Pero espera, si ha salido del... Pero si ha salido del castillo... Sí. Aquí hay 1000 ojos. Literalmente, en cada pared. Claro. Pensad una cosa. ¿Sabéis por qué sé que es un profesor? ¿Por qué? Porque ha podido salir del castillo varias veces sin que se den cuenta. No. Por una razón mucho más sencilla. A ver, ¿cuál es? Las armaduras captan el movimiento, ¿verdad? Sí. Cuando alguien sale de las mazmorras, las armaduras lo detectan. Sí. Y quizá no lo detectó porque era un profesor. Es posible. Sí. Pero habrá que sopesar todas las formas de las cuales podríamos salir siendo hombres lobo de allí. Mañana investigaremos eso. Punto importante, y eso lo anota. Vale. Investigar formas de salir de las mazmorras. A lo mejor hay algo que ni siquiera hemos visto allí. A lo mejor está ahí otro pasadizo. Es posible. Mañana. Bien. Chicos. Va a ser un día duro. Sí. Por alguna razón. En noches de luna llena. El celador nunca está fuera. Eso también puede ser. Eso también puede ser. ¿Por qué será? Apúntatelo. Vigilar al celador. Vale. Vale. Con lo cual ya tendríamos no solo a uno, sino a dos miembros del... Solo tenemos una cosa segura. Sí. El director no es un hombre lobo. No. Es lo único seguro que tenemos. Sí, podemos tachar al director, pero aún quedan un montón de profesores. El de defensa tampoco. Es cierto, el de defensa tampoco. De hecho, él nos ha ayudado. El de pociones... No lo sé, aún quedan muchos. Queda encantamientos tampoco. Sí, es cierto, el de encantamientos tampoco. Transformaciones. No, el de transformaciones no podría ser. ¿Por qué? Es un mago. ¿Qué es un qué? Un animago. ¿Y qué problema hay por eso? Una cosa es la transformación a conciencia y otra cosa es la transformación inconsciente. Creo que no podrían resistir en un cuerpo. ¿No? Nunca he escuchado de un animago o hombre lobo. Habrá que investigarlo. Sí. Animagos, hombre lobos, y pone ahí un punto y un hacer signo de interrogación. Vale. Con lo tanto, ya podríamos tener con solo el celador y uno de los profesores, ya tendríamos a dos miembros del colegio, los cuales huelen a rancio. Sí. Con lo cual, eso serían pruebas necesarias para hacer ver que el director es un inútil. Pensad una cosa. Es que... Ah, y los aurores, los testimonios de los aurores. Vale. ¿No te acuerdas de que decía de que estaba muy mal pagado y demás? Sí. Sí. Si van a arriesgar su vida, deberían pagarles más. Y seguro que se estarán quejando. Seguro que alguna perla podrán soltar. Chicos, ¿os acordáis cuando el otro día me quedé ayudando al profesor de pociones a colocar unos tarros vacíos? Sí. ¿Y dónde tiene guardado un pequeño frasco de Veritaserum lleno de polvo? Probablemente ni lo sepa que está ahí. Muy complicado, pero... Vale. Objetivos... No vamos a hacer eso. Nunca está de más, créeme. ¿Para qué quieres el Veritaserum? Para que hable alguien. Solo por conseguirlo. No lo vamos a usar. Pero eso es muy fácil de conseguir, hombre. Sí, pero si por ejemplo es un profesor va a ser más complicado. Exacto. El celador no tenemos problema, pero un profesor...
Así que será mejor que lo hagamos. Solo cogeremos el Veritaserum por si acaso. Si nunca lo llegamos a usar, lo devolveremos a su sitio. Exacto. Vale. Creo que con esto podremos empezar. ¿No creéis? Sí. Sí. Vale. Pues... ¿quién a mí tiene? Se me está ocurriendo una tercera opción. A ver. Y golpea otra vez la varita. Tenemos que poner a los aurores de nuestra parte. Eso es supongo claro. Supongo que no será muy complicado. Y la única forma de hacer eso es dejando una nota. Vale. Nota a los aurores. Contando lo que pasó el otro día, que fuimos nosotros y dar nuestros nombres los que lo hicimos, sí. Y que si tienen algo que nos pueda ayudar, que nos lo digan. Para pero básicamente... Si para pero, básicamente si los padres de, pero si los padres de Fior tienen influencia en el ministerio, quizá podamos hacer que hasta les aumenten el sueldo si nos ayudan. Exacto. Bien. Vale. Tendremos que hablar mañana con Fior para que hable con sus padres. Y hace un pedazo de croquis enorme. Dice con todo, es decir, con todas las ideas, posibles sospechosos. Y está la lista con todos los profesores. El de la de herbología, encantamientos... Bueno, el encantamiento. Están todos los profesores, algunos ya están tachados. Uh-huh. Sí. Oclumancia, bueno, oclumancia no, adivinación. Estáis contando con los profesores de primero, pero pueden no, ser. Estoy contando con todos los profesores de todos los cursos, ¿vale? Dice, a ver, no son tantos, habrá como unos 10 u 11 profesores, ¿vale? Sí, que sí, no ya, es ya. Que sean muchos. Dice, bien. Con esto creo que bastará. Siempre tan creativo, Garrett. Qué guapo. Gracias. A ver. Esperemos que funcione. ¿Y ahora, esto... ¿y ahora qué se hace con eso? Un segundo. A todo esto, y mientras Garrett está ahí con el croquis y tal y cual. Yo me he dado cuenta de que Thomas estaba muy fijo a mí, por eso, porque estaba como muy triste, muy medio vale caído. Me siento a su lado y le cuento la historia de mi primo. Oh, no lo sabía. Lo siento. Nadie lo sabe. De hecho, hay mucha gente en mi familia que le despreciaban a sus padres precisamente por si acaso... ellos habían sido mordidos también, que no lo fueron. La verdad es que suele ser una maldición bastante incómoda para quien la sufre, y más para la familia. Lo es. Claro, me estoy mirando hacia Garrett con mucho interés, para ver. Vale. Con un aireo de varita lo que hace es que ese croquis enorme se va haciendo pequeñito y él dice, Tomás, un pergamino. Toma, te lo doy. Aquí tienes. Lo saca, lo rompe y ese hechizo, ese croquis se hace más pequeñito y como el periculum son chispas, pues que va dejando marcas grabándose en el pergamino todo el croquis. Y dice, listo. ¿Y dónde leches has aprendido tú a hacer eso, tío? Se me ocurrió el otro día. Pero ¿de dónde sacas tanta imaginación? Me das envidia. ¿Te acuerdas el otro día por la mañana cuando antes de clase escribí algo a los de Slytherin en la puerta? Claro. Fue con esto. Se me ocurrió. Qué guapo. Bueno, limpia la varita, la guarda. Dice, bien, pues con esto podremos empezar. Bueno. ¿Alguno sabe si tenemos alguna manera de copiar nuestra varita? ¿De copiar? No. De copiar,
Copiar. Copiar, copia falsa. ¿Una varita falsa? Uh-huh. ¿Y por qué no hacemos una varita falsa? Para que me requisen la varita falsa y no la verdadera. No, 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 que por eso, que por qué no las hacemos. Claro. Tenemos toda la noche, no voy a dormir nada. Pero necesitamos madera. Claro. Madera, y tenemos que ponerle algún tipo de... De núcleo. Ah, de núcleo, efectivamente. No, no, núcleo no. Nadie se va a poner a revisar que sea una varita de verdad. Solo quieren que las entreguemos, no las van a usar. Cierto. Vale. Bueno, espera. Déjame un momento. ¿Me dejas esa pluma que tienes ahí, Tomás? Sí, toma, cógela. Gracias. Ya te devolveré una, porque sí. Esta va a quedar inútil. Vale. Entonces, cojo un truco que me había enseñado mi padre. Y impregno la pluma de como si tuviera una especie de impregnación mágica que es temporal, ¿vale? Y entonces hago como que eso, que la agito y salen chispas y tal, por si acaso les diera por... No creo que colase porque... Pero bueno... Es un pequeño truco. ¿Queréis madera? Si queréis madera, la tenemos ahí. Claro, señala los muebles de la sala. Tampoco seas tan bruta con cargarte el mobiliario, hombre. Pero que luego se repara con un reparo. Vale. A ver. Se pone a pensar y dice, ¿qué es lo que habéis hecho con la pluma, Thomas? Y Richard, ¿qué es lo que habías hecho con ella? Es una impregnación mágica. Le das un golpe con la varita, tal que así, y te lo enseño. Y se le imbuye un poco de magia al... Pero tira o algo para ver si te sale. Ah, bueno. Claro, evidentemente. Es que aquí... Perdón. ¡Ah, no me he salido! ¡Ah! Pues, hala, una pluma inútil. No tan inútil. Es una pluma de madera. Espero que funcione. Engorgio. Y empieza a crecer. Dice, ahora es una... Ahora es una pluma de 1 metro de gorda. ¡Hala! Dice, ¿con esto bastará para hacer varitas? Sí, creo que sí. Pues, ¡hala! A romperla. Entonces, Garrett le dice, necesitamos algo para romperla. ¿Tenéis unas... ¿Tenéis algo que corte? ¿Algo que corte? ¿Algo que corte? Buscar, tía, todos por buscar. A ver. Ni de flash. No. Nada. Me he equivocado. Vale. Me he equivocado, no, ahora sí. Vale, pues... me encuentra un cuchillo. ¿Un cuchillo? Un pequeño abre cartas. Algo afilado. Esto servirá. Vale, pues ya podemos ir empezando. Uh-huh. Y aquí acaba la historia. Pues muchas gracias a todos por participar. Espero que os haya gustado jugar tanto como yo y como José Manuel dirigiéndola. Y nos vemos en la próxima sesión, que sería ya la partida número 11, la undécima. Gracias a todos, gracias José, gracias Juan Carlos, nada. Gracias Claudia, nada, hombre, gracias a Javi, si está por ahí todavía, sí, que aquí sigue, aquí. Nada, y gracias a Alexis, también creo que estás por ahí, aunque estés silenciado. Sí, que está silenciado, pero está ahí.
Y bueno, gracias a todos y nos vemos en la siguiente partida. Ya sabéis, si os gusta le dais like, si no le dais dislike. Y los comentarios están habilitados para todo lo que queráis solicitar de dudas, consejos. Yo me apunto. Pero nada. A este, nada que sea. Querednos mucho, que somos buena gente. A que sí. A que. Nos dejamos querer. Dicho esto, nos vemos en la siguiente partida o en el siguiente vídeo que sea. Y que la magia esté de vuestro lado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.